batería. Después, él analiza todo el sistema de carga, puede analizar también pruebas como los sistemas start-stop, que son los sistemas microhíbridos, que se apaga y se enciende por sí solo. Maneja este equipamiento y hace varias pruebas, inclusive imprime aquí el resultado también para darle al cliente. Después tenemos un equipamiento que se llama un FSA 500. Este equipamiento es un equipamiento que hace, analiza todo el motor, tanto de la parte eléctrica, entonces puede analizar las bobinas de encendido, o sea, esta parte de encendido, puede probar la temperatura, puede probar bujías de encendido, baterías, o sea, todo un análisis, y esto es con tecnología Bluetooth. Entonces, si ven atrás, José, ¿tienes el computador del FSA? Computador donde de aquí se envían las informaciones vía Bluetooth al computador. Entonces ahí podemos ver gráficamente el comportamiento del sistema, de los componentes, los datos para allá. Adicionalmente, tenemos acá un KTS, se llama un KTS, que es unas siglas en alemán, lo que nos traduce es que es un sistema compacto de probador, donde este aquí tiene la compatibilidad o traemos todas las informaciones de la unidad de control del motor, el sistema de frenos ABS, el sistema de airbag, sistemas de inyección de combustible, muchos sistemas, direcciones eléctricas. Igual, él tiene una conexión vía OBD-CD2, una conexión hacia el interior del vehículo, y él se comunica vía Bluetooth con el computador. Y ahí traemos todos los datos, podemos hacer todos los análisis. Él también es multímetro, entonces si ven aquí este cable, tiene algunas mediciones en algunos sensores, en algún inyector. Entonces son los equipamientos que mínimo deberían tener un taller para poder atender tecnologías actuales y modernas también. Por otro lado, tenemos la recicladora de aire, un equipamiento porque si observan, Bogotá es frío, pero a la vez la temperatura se eleva, qué mejor que activar el sistema de aire acondicionado. Entonces es un equipamiento que se conecta con los sistemas de aire acondicionado para mirar la presión del aceite, la presión del fluido. De esa manera se mantiene un sistema de carga. Carga para los sistemas eléctricos de alta tensión. Vienen acá con diversas conexiones. Se llega un conecto del vehículo atendiendo la conexión. A nivel latinoamérica o a nivel mundial hay estaciones donde yo pago con tarjeta de crédito, dejo cargando, voy al centro comercial, vuelvo, mi carro ya está cargado para estaciones eléctricas. ¿Qué tiempo y carga más o menos? ¿Es una hora? Depende, hay versiones que pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, depende cómo está. Pregunta nuevamente, ¿sí que los diferentes carros tienen como diferentes conectores? Por decirlo así. Entonces hay dos conexiones, la europea y asiática. Entonces cuando son, en este caso no aplica, pero digamos que es un vehículo 100% eléctrico, todo motor eléctrico, entonces ahí existen varias conexiones. Ah, de la misma. Sí, entonces viene un cargador con este tipo de conexión o otro con otra conexión. La idea es unificar y dejar a futuro un solo conector para que el cargador Bosch sirva, para que el cargador de otra marca pueda funcionar. Después tenemos aquí KTS Track, este es para camiones, Scania, Ford, Mercedes-Benz, camiones, y aquí se trabaja mucho todo lo que es sistema diésel, sistemas de post-tratamiento de gases de escape, y mucho más, pero más camiones pesados, desde Iveco, Daimler, Mercedes, y aquí tenemos un FSA 050, que es un equipamiento muy preciso, donde se puede hacer pruebas del sistema de inyección diésel, en este caso. Se puede hacer la prueba, este es un inyector de un sistema como un REN de alta presión. Estamos hablando más de, dependiendo de la versión, más de 2400 bares de presión, más de
tener un cuidado. Y para estos inyectores, este equipamiento hace una medición de resistencia del bobinado, aislamiento internamente y también para las mediciones del vehículo híbrido, del inversor, del motor, de los motores, se hacen las mediciones, se hacen todas las pruebas. Cuando alguien manipula un vehículo eléctrico híbrido, debe tener primero una capacitación, certificación, no es cualquier persona que va a llegar a la batería. Tercero, equipamientos simples como unas guantes, así como cuando los ponen a lavar la luz en la casa, guantes de 1000 voltios, entonces no puede estar perforado con cualquier alta tensión. Después, equipamientos como este, como el FCA, como el KTX, como los equipamientos que tenemos anteriormente. Entonces es como, después vamos a hacer algunas demostraciones durante el día, prender el vehículo, hacer pruebas. Mira, sería una batería de 600 voltios aproximadamente atrás. Y también batería de 12 voltios. Entonces,